Buenas noches, bienvenidos a todos, es un gusto tenerles otra vez por este medio. El día de hoy vamos a trabajar algo chévere sobre lo que es la clase demostrativa y voy a tratar de ser lo más eh, claro posible con ustedes en este tiempo. Desde ya les agradezco, les invito a que se suscriban. Estamos el día de hoy por esta plataforma de Facebook, así que les invito a que se suscriban en nuestra página de Facebook. También les invito a que se puedan suscribir en nuestro canal de YouTube. Recuerden que estaremos realizando nuestras próximas transmisiones por... Estas plataformas, así que les invito a que se suscriban. Muy buenas noches con todos, me encantaría primero saludarles, saber desde dónde están conectados y recuerden que el día de ayer habíamos tenido también una reunión para resolver ciertas inquietudes y preguntas. Les invito a que lo puedan ver, está cargado en esta página de Facebook. Nos encuentran como Centro de Capacitación e Ingeniería Ingemen. Sí, muy buenas noches, perfecto, bienvenidos. Pero acá también dice Soraya, buenas noches, muy buenas noches con todos. Gracias por estar conectados, gracias por unirse a nuestras eh, capacitaciones gratuitas. Recuerden que estamos en diferentes webinars que tenemos en este caso con cada uno de ustedes. Ok, perfecto, muchas gracias. Compartan por favor esta transmisión. Vamos a trabajar el día de hoy sobre lo que es eh, este tema de clase demostrativa, que obviamente. Eh, viene a ser parte de su última evaluación. Y también en este caso, recuerden que esta evaluación equivale a 25 puntos, ¿ok? 25 puntos son los que ustedes tienen que, en este caso, pues obtener. En lo que es esta clase Demostrativa, ok Voy a ejemplificarlo como siempre eh, Para que ustedes puedan en este caso Tener en cuenta Y también para que puedan ir eh, Revisando y trabajando También ciertos puntos o cuestiones Referente a lo que es Esta nueva clase demostrativa Ok, buenas noches con todos Bienvenidos, listo voy a compartir Mi pantalla, espero por favor eh, Puedan observarlo sin ningún problema Y poder trabajar de manera rápida con ustedes. Cualquier inquietud, por favor, en el chat lo pueden ir realizando. Sí. Muy bien, creo que ahí estamos eh, ya compartiendo. Como ustedes pueden ver, estos son lineamientos del día de ayer. Les había dicho cómo ustedes pueden encontrar los lineamientos normativas legales de este proceso. Recuerden que este proceso ustedes lo pueden... Eh, encontrar también lo que son este tipo de redes. Sí, eh, ustedes van a tener esto, en este caso, eh, estos lineamientos, mejor dicho, lo que dicen normativas y documentos legales, en lo que dice educación.got.es, documentos legales. Aquí les había explicado el día de ayer cómo ustedes pueden revisar, cómo ustedes pueden, en este caso, pues estar pendientes de cada uno de los acuerdos que el Ministerio de Educación envíe para que ustedes también estén claros y verifiquen esa información. Si no se dejen convencer de cualquier otra cuestión, ustedes pueden investigarlo aquí. Vamos a tomar como ejemplo, voy a tomar como ejemplo en este caso, pues... Eh, uno que ya fue utilizado para lo que es el concurso eh, que les había dicho el día de ayer, intercultural bilingüe. Obviamente, se tomó este como ejemplo porque no va a tener mucho lo que es eh, variantes. Recuerden que les había dicho el día de ayer que. En el proceso Quiero ser maestro 7, los profesores de intercultural bilingüe primero dieron ellos este tipo de evaluaciones y después venía lo que era el Quiero ser maestro 7, hoy día llamado concurso de méritos de oposición, donde obviamente van a ser tomados eh, ciertos parámetros, específicamente en lo que son puntos puntajes no ha cambiado referente a títulos, ya habíamos hablado que contiene lo que es un título de tercer nivel 14 puntos, un título de cuarto nivel en educación 18 puntos y lo que es un PhD ya equivale a 20 puntos, ¿sí? Eh, referente a lo que es de experiencia, también ya hemos visto esto, van a encontrar de manera eh, de pronto un poco más simplificada en nuestro canal de TikTok, van a encontrar ahí también referente a puntajes para que de pronto se les facilite. Ok, en eh, lo que son publicaciones, el día de ayer ya había hablado sobre qué tipo de publicaciones son válidas, por ejemplo, si es de una revista, si usted va a hacer una publicación en una revista, cada artículo tiene un... Un, en este caso, un puntaje de 0.5 puntos, medio punto, ¿ok? Eh, también había mencionado que no se toma en cuenta aquellas investigaciones realizadas tanto para obtener su título de tercer o cuarto nivel. Eso no es válido, eso no se toma en cuenta, salvo que en este caso la universidad lo publique en una revista. Ahí sí, en este caso, va a ser, llamémoslo de esta manera, válido, ¿ok? Eh, referente a eso, también habíamos hablado ya sobre los certificados. Recuerden que este, mejor dicho, este nuevo eh, acuerdo o, este, o esta normativa habla sobre cuatro años. Recuerden que anteriormente decían cinco años, ahora es cuatro años que de pronto hubo una actualización que se menciona que un certificado debe de tener, en este caso, de cuatro años eh, para que sea válido. Quiere decir que desde el 2019 en adelante los certificados son válidos. Si tiene del 2018 a 2017 esos certificados, ya no son válidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos menciona esto. Por favor, leerlo. Si de pronto usted está por obtener un certificado, todavía en estas fechas lo puede hacer. Ayer ya le había explicado a usted si, ejemplo, eh, este proceso, no hay fecha todavía para este proceso que es inscripción, también les había dado un ejemplo, cómo se van a inscribir, cómo viene a ser esa plataforma para que ustedes verifiquen sus datos, verifiquen en este caso o carguen también en este caso lo que son certificados, verifiquen si de pronto eh, terminaron el año anterior una maestría y obviamente todavía no estaba registrada, este año de pronto ya está registrada, verifiquen también esa parte de ahí. ¿Sí? Si todavía está cursando la maestría, de pronto terminen en, en el mes de junio, mes de Mayo y las inscripciones ya eh, de pronto les doy un ejemplo son en el mes de febrero o marzo obviamente esa maestría no es válida sí tiene que tener ya terminada tiene que estar registrada en la CNC para que sea válido ya en lo que son eh, cursos de formación en este caso recuerden que aquí menciona claramente realizados dentro de los últimos cuatro años anteriores a la fecha de inscripción. Muchos se equivocan aquí, que el día de ayer le había dicho a ustedes. Muchos creen que, ejemplo, ustedes se inscribieron en septiembre, hasta ahí nomás son válidos los certificados, eso es falso. ¿Qué quiere decir? Que hasta esa fecha, si cumple cuatro años, son válidos, si ya cumple cinco años, cumple seis años de ese certificado, no vale. Aquí claramente menciona que son formación permanente, quiere decir que usted debe estar permanentemente capacitándose, ¿sí? Entonces, el certificado sí va a ser válido, en este caso, como les menciono, hasta antes de la fecha de inscripción, que quiere decir, cuando usted, ejemplo, se abre el 28 de enero ya las inscripciones para este tipo de concurso que lo llama, o mejor dicho, para que usted dé la, eh, la prueba, o mejor dicho, esta evaluación de clase demostrativa, hasta esa fecha. Ejemplo, si inicia el 28, quiere decir que su certificado tenía que haber terminado el 20, el 25 como máximo y ya tener ese certificado, ¿sí? Hasta ahí sí serían válidos, pero si, ejemplo, si usted está siguiendo un curso y dice, no, me lo van a entregar en febrero, pero si las inscripciones empiezan ya el 28 de enero, no sería válido. No les estoy dando fechas, no se sabe todavía fechas. ¿Por qué? Porque obviamente todavía el ministerio tiene que actualizar ciertas cuestiones y llamar a este tipo de inscripciones, porque recuerden que yo les había dicho el día de ayer que existen en este caso todavía elegibles del año anterior o del quiero ser maestro 7 que tienen que ser convocados. Sí, tienen que ser convocados del quiero ser maestro 7 los que no ganaron tienen que ser otra vez convocados, por eso les había dicho a ustedes que no está en este caso todavía una fecha establecida. Denme un segundito. Sí, Sammy eh, Suani y Granda. El día de ayer yo ya había respondido ciertas inquietudes. Son válidos los de universidad, claro que sí. Recuerden que aquí dice formación permanente interna. Quiere decir en este caso lo que es la plataforma Me Capacito o plataformas que tienen convenios directos con el Ministerio de Educación. Los únicos que tienen Me Capacito eh, Pro Futuro. Y puede ser otra entidad, por ejemplo, con la que estuvo acompañándose la última, que se llama la red de pedagogía. No tienen más convenios directos, ¿sí? Ellos son los únicos que podrían ustedes tener de manera directa y para eso, para tener ese beneficio, si usted es docente del sector fiscal, debía de haber aprovechado, seguido cursos y haber aprobado. Si en este caso usted no es docente del sector fiscal, no está en contrato provisional, lamentablemente le toca hacer cursos de manera externa si no lo ha hecho. Si lo ha hecho, pues excelente, ya tiene este puntaje. Sí, aquí habla si es mayor a 120 horas, tiene ya un puntaje. Claro, espero esté claro, espero hasta ahí haber solventado sus dudas. Recuerden que es importante que todo lo que les acabé de mencionar usted lo pueda leer en estos tipos de acuerdos. Este es un acuerdo actual, ¿no? Aquí dice el gobierno del encuentro. Ya obviamente usted con ver esto ya dice es actual. No es antiguo, es actual. Esto se utilizó para el concurso eh, intercultural bilingüe. Recuerde que no cambia mucho, son los mismos lineamientos. Obviamente es otro tipo de proceso para dirigido para un sector, como lo dice intercultural bilingüe, pero los lineamientos son los mismos. Comparen los lineamientos del intercultural bilingüe que fue eh, en este caso juntamente con el quiero ser maestro 7, y ustedes van a poder observar que eran los mismos lineamientos, ¿ok? Ahora sí, voy a avanzar un poquito porque obviamente esto de aquí ya se explicó el día de ayer. Si no estuvo presente, si tiene dudas, les invito a que puedan revisar el video del día de ayer. Ok, listo. Vamos a ver si hay alguna inquietud, alguna pregunta referente a esto para poder eh, ejemplificar. Muchas gracias a las personas que le dan me gusta, que están compartiendo esta transmisión y que se están sumando a este curso. Sí, recuerden que es un curso que les voy a dar el día de hoy totalmente gratis. Sí, también pueden suscribirse a nuestro canal, tanto de Facebook, tanto de... YouTube, ¿por qué? Porque voy a tratar de trabajar con ustedes, aquellos que de pronto por obvio motivo no puedan y también van a tener lo que son certificados, obviamente con un menor número de horas. Y espero eso también les sea válido para que puedan concursar, ¿sí? Eh, profe, por acá me dice: ¿Usted tiene cursos que nos ayuden para este proceso? Sí, mis profes, verán. Es una promoción chévere. ¿Por qué? Porque usted se va a preparar para lo que es la clase demostrativa. Ya tenemos eh, pocos cupos. Lamentablemente, eh, el día de mañana cerramos ya inscripciones. Eh, en este caso, eh, vamos a tratar de hacerlo este curso. Si nos da la oportunidad de hacer otro curso, encantado, pero este va a ser un curso que hemos venido ya promocionando lo de meses anteriores. Que es un curso masivo. Si alcanzamos otro, excelente, pero si no alcanzamos otro, lamentablemente ya no podríamos ayudarles. Sí, entonces eh, quedan ya pocos cupos. Les invito a que lo hagan hasta el día de mañana. Mañana se terminan inscripciones. Y eh, van a tener tanto lo que es la capacitación más un certificado. Este certificado tiene aval de la Universidad Tecnológica Israel. Esta universidad es ecuatoriana, está en Quito, tiene en este caso permiso de la CENESID, registrada en la CENESID, otorga títulos de tercer y cuarto nivel. Tenemos también maestrantes que están siguiendo y que han adquirido este tipo de maestrías. Obviamente tiene una excelente calidad para ello. Entonces... Eh, tranquilamente ustedes lo pueden hacer. Recuerden que los cursos externos son aquellos que se hacen universidades o se hacen, en este caso, con avales de universidad. Sí puede ser directamente con la universidad o con institutos que tienen, en este caso, convenios directamente con universidades que estén registradas en la CENESID, ¿OK? Espero eso esté sumamente claro. Espero hasta aquí haber podido aclararle ciertas dudas e inquietudes. Sí. Las inscripciones todavía no empiezan, recuerden, no empieza, porque si la inscripción tiene algún precio, buenas noches. Inscripciones para lo que es, eh, en este caso, eh, la parte de clase demostrativa no. Ahí todavía, cuando ya exista, nosotros vamos a hacerlo de ejemplo con cada uno de nuestros participantes, en este caso de manera voluntaria, para que ustedes vean cómo va a ser esa inscripción, cómo van a subir sus documentos, etcétera, etcétera. Ya lo que es con nosotros, en este caso, si usted quiere el curso pagado, obviamente tiene un costo. Los que quieran hacerlo por estos canales, simplemente van a tener que revisar nuestros videos, dejar sus comentarios, ya que esos comentarios van a ser para asistencia y obviamente ese tipo de certificado, usted solo pagaría por lo que es del certificado eh, y nada más. Sí, eso espero esté claro, espero de esa manera también poderles ayudar a aquellas personas que... Eh, por obvio motivo no han podido capacitarse anteriormente. Por favor, no lo dejen al último, no dejen al último. Es importante que ustedes puedan capacitarse con tiempo. En la descripción de este videito, ahí están los contactos de mi grupo de trabajo. Ahí vamos a poderles darles toda la información referente a esto. ¿Ok? Listo. Sin más, voy a tratar de ahora sí trabajar. Vamos con esta parte de aquí. Recuerden que nosotros ya hemos venido trabajando. En lo que es la parte de capacitaciones, ¿no? Eh, como ustedes pueden ver, eh, hemos venido realizando todo lo que es referente a clases demostrativas del Quiero ser maestro 7, ¿sí? Entonces, referente al Quiero ser maestro 7, hubo ciertos compañeros que obviamente ya, ya fueron ganadores, ¿no? Que fueron ganadores y que obtuvieron sus puntajes, en este caso 25 sobre 25. 24.5 sobre 25 fueron puntajes excelentes que nosotros tuvimos y que obviamente eh, les sirvió para ser ganadores, ¿sí? Si usted le va súper bien en su clase demostrativa, es excelente porque usted sumaría 25 puntos extras. Recuerde que son eh, 40 puntos más 25 sumaría 65 puntos. Eso es lo que más pesa, eso es lo que tiene más valor y lo que en este caso... Eh, usted tiene que esforzarse, ¿no? Para poder obtener ello y para eso, pues, desde esta preparación. Ya, sin más, vamos a hablar algo rápido de qué se trata esta clase demostrativa, qué es lo que vamos a trabajar en nuestros cursos, qué es lo que se va a ir, mejor dicho, se va a ir realizando y lo que usted va a ir eh, poder revisar, va a poder interactuar con nosotros y lo que usted va a ir aprendiendo. Dentro de esto, es muy importante que usted tenga en claro lo siguiente, ¿sí? esta clase demostrativa es netamente algo que usted obviamente ya lo maneja que obviamente usted ya lo sabe pero recuerde que existen los nervios sí les voy a dar un ejemplo un ejemplo rápido por ejemplo está saliendo lo que es en este caso la parte de de, de lo que son alcaldes lo que son concejales y obviamente existe lo que es una entrevista, ¿no es cierto? Entonces de ahí viene la parte de que tengo nervios, no sé si me va a ir bien, etcétera, etcétera, ¿no? Para este tipo de cosas, obviamente usted maneja y sabe perfectamente cómo dar una clase, cómo planificar. Y algo que quiero mencionar aquí, lo importante que usted debe de tener en cuenta es su planificación o su plan de clase que también muchos lo llaman. Esa es la columna vertebral, esa es la médula principal para que exista o para que tenga éxitos en su clase demostrativa. Si su planificación está mal, ejemplo, su tema, pero dice otra cosa, la destreza, o la destreza está bien, pero lo que es en este caso el objetivo me dice otra cosa, lamentablemente ya estoy fallando, ¿no? Eh, por favor, me encantaría, denme un segundito. Me encantaría saber si me escuchan bien, por favor, pónganme en, en el chat número uno si me escuchan bien. Por acá tengo alguien que me dice que no me escucha bien. Parece que yo escucho perfectamente. Número uno si me escuchan bien, número dos si hay algún tipo de interferencia, ¿ok? Listo. Muchas gracias. Entonces, como les había mencionado, es importante que usted pueda realizar correctamente lo que es su clase demostrativa con qué, con una excelente planificación. Que si que en este caso usted elija un método adecuado referente al grupo que le toque, ¿ya? Aquí yo quiero mencionar algo. Cuando usted va a dar su clase demostrativa, aquí viene la sorpresa, ¿sí? Porque usted no conoce el grupo de personas que le toca dar, usted no conoce en este caso con qué tipo de estudiantes usted va a trabajar. Sí, usted no conoce nada de ello. Lo que sí conoce es el tema. Nada más. Usted únicamente conoce el tema que va a trabajar. No conoce, eh, como vuelvo y repito, el grupo de estudiantes que le toca, pero conoce únicamente el tema. Y ahí es lo, lo lindo, ¿no? Porque usted como docente, usted tiene que defenderse en cualquier área y con cualquier grupo de, en este caso, personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a defender? Obviamente con sus conocimientos. Aquí es importante que usted tenga claramente sus conocimientos. El tema que usted le ha asignado tiene que manejarlo correctamente, como alguien lo dice vulgarmente, al revés y al derecho. No puede usted estar titubeando, no puede usted fallar en este tipo de cuestiones. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, espero que hasta ahí me hayan entendido. Ok, ahora vamos a la parte de la preparación previa y el desarrollo de su clase demostrativa. Antes, antes de que usted prepare, usted va a obtener un tema. Ese tema puede ser referente, obviamente, al, a su especialidad. Si es de matemática, a su especialidad de matemática. Por ejemplo, habían temas sobre lo que decían sobre los números naturales, sobre los números racionales, sobre el binomio de Newton. Eh, también habían temas, por ejemplo, sobre erradicación, potenciación, y obviamente usted tiene que ampliarlo y trabajar todo eso y que ese tema sea claramente. Si me hablan de potenciación, yo tengo que saber qué cosa, obviamente, las propiedades de la potenciación, trabajar las propiedades con los estudiantes y que ellos me entiendan correctamente y eso quede pactado en ellos, ¿sí? Que sea, digo, wow, qué material que utilizó este profesor, eh, cómo me hizo entender, eh, no se demoró mucho y entendí todas las propiedades. Eso de ahí se llama metodología, se llama en este caso la destreza que usted va a aplicar para desarrollar esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a desarrollar sus clases? Para esto, obviamente, usted necesita diferentes tipos de cuestiones. Primero, manejar bien su tema, investigar. Tiene que investigar correctamente su tema, no solamente de un autor, usted puede coger dos, tres autores y referente a eso, como yo siempre les digo, lo importante no es que usted mismo se enseñe, sino que usted. Enseñe desde el cerebro del que aprende. ¿Qué quiere decir esto? Y les invitaría a que vean un video, mejor dicho, los participantes que van a trabajar con mi persona van a tener muchas actividades que realizar. Obviamente van a tener un esfuerzo, pero ese esfuerzo les va a dar una excelente calidad al final, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de enseñar desde el cerebro del que aprende, un excelente autor, el que hizo este tipo de libros, menciona que nosotros debemos de trabajar desde menos hacia más del conocimiento, siempre debe de ir de menos a más y debemos de trabajar desde el que menos conoce hasta el que más conoce. Sí, si tengo una persona que conoce o maneja mejor este tipo de, de temas, yo puedo utilizarlo como lo que hoy trabajamos, el llamado constructivismo. ¿sí? Entonces, yo soy el guía, pero también puedo trabajar en grupos, utilizar grupos para que de esta manera podamos tener eh, interacción entre eh, estudiante, al, en este caso. Profesor, también puede ser estudiante, estudiante, y en este caso, profesor, estudiante, vuelvo y repito, ¿sí? Ahora, dentro de esto, o también el llamado Fleet Classroom, que ya muchos me, también me van a mencionar, donde realmente pues se trabaja todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que se en, sobreentiende que el estudiante ya tiene un conocimiento previo, pero para ello, usted no va a saber qué tipo de conocimiento tiene, ¿sí? Como quien dice, usted va a caer a la guerra. Sin saber qué hacer. Sí, pero para ello es importante esta preparación previa. ¿Sí? Usted va a profundizar. Primero, ¿qué quiere decir esto? Usted va a leer, va a investigar. Aquí, como dice esta palabra, va a empaparse de su contenido. Es decir, va a dominar el tema. Aquí es algo importante. Los profesores de educación general básica de segunda a séptima, puede ser que le toque de matemática, puede ser que le toque de ciencias naturales, puede ser que le toque de educación cultural y artística, puede ser cualquier tema que a usted le toque, usted tiene que saber manejarlo, ¿ya? Pero para lo que es básica, superior y bachillerato, obviamente ya viene por. Eh, temas, ¿no? Por ejemplo, por especialidad, por ejemplo, vamos a bachillerato, química, vamos a ver sobre eh, las moléculas, sobre la tabla periódica, entonces ya son temas puntuales que obviamente usted tiene que manejar. Puede ser que ese tema le toque para cuarto curso, para quinto. Curso o segundo de bachillerato, y obviamente usted ya debe de entender qué grupo le toca. Para ello, aquí dice leer, investigar. ¿Qué va a hacer? Investigar al grupo que le toca. ¿Por qué? Porque a usted, obviamente, le van a dar la institución donde le toca, le va a dar la hora, y de usted depende acercarse a la institución, pedir permiso, hablar de pronto con el docente que ya está ahí, decirle, ok, por favor. Mencióneme cómo es este grupo, qué tipo de estudiantes tiene, cómo han manejado este tema que me tocó. Por favor, me puede dar una guía, cómo está su grupo. Y en base a esto, usted realizar lo que es su planificación, el siguiente tema que viene acá. Planificación. Ahora, ¿por qué dice aquí ERCA? ERCA, ustedes lo utilizan eh, en la parte que es un método, ¿no? El método y sus fases. ¿Qué son las fases? ERCA. ERCA tiene cuatro fases, la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Profes, queridos, pongan ahí en el chat, el ERCA, ¿qué es el ERCA? Es un método, ¿sí? El ERCA es un método de qué. Obviamente, cuando nosotros hablamos de metodologías, y les invito a que puedan seguir nuestros cursos, que puedan revisar también en mi canal de YouTube, y he hablado sobre lo que es metodologías educativas. Dentro de las metodologías educativas nosotros encontramos diferentes tipos de métodos, diferentes tipos también en este caso del llamado. Recuerden que anteriormente nosotros trabajábamos lo que era el, eh, en este caso, el constructivismo, ¿no? Eh, referente a esto qué beneficios existían, mejor dicho, perdón, en el conductismo, qué tipos de beneficios se tenía con el conductismo, mejor dicho, el método tradicional también llamado, eh, se trabajaba la conducta. Muchos me dirán, me encantaría que pongan en el chat, por favor, qué se trabajaba con el método del, en este caso, el conductismo, no, con esta corriente del conductismo, qué es lo que ustedes trabajaban, no, ese era un modelo pedagógico, no, entonces de eh, el conductismo, qué es lo que se trabajaba ahí, muchos me dirán la conducta, se premiaba cuando de pronto respondían lo que el profesor quería escuchar, ¿no? Yo quería escuchar que me digan, ¿cuánto es 8 por 8? Ok, 8 por 8, 64, perfecto, me dijiste es bien, tienes un punto más o medio punto más. El que me respondió mal, Obviamente de, estás mal y te bajo un punto. Eso era en este caso el conductismo. Donde entraba el profesor y todos callados, donde entraba el profesor y todos se ponían de pie. Si el profesor le decía, ok, deme el saludo, daba el saludo. Si no, todos callados y se volvían a sentar. Hoy en día, con el famoso constructivismo, usted ingresa al aula y lo primero que encuentra es bulla, lo primero que encuentra ya no es un respeto, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el constructivismo? ¿Qué beneficios hay hoy en día? ¿Qué. Situaciones podemos rescatar de lo anterior, etcétera, etcétera. Ok, perfecto, muy bien. Ahora, referente a esta planificación, el ERCA, usted va a planificar cuatro momentos o cuatro etapas: la experiencia. En la experiencia yo le estaré mencionando qué es lo que usted va a aplicar, qué es lo que usted va a realizar, qué puntos va a tomar y qué tiempo se va a tomar en la experiencia. En lo que es la reflexión, igualmente yo le estaré mencionando qué tiempo tiene que tomarse ahí, qué es lo que podemos hacer ahí y en la conceptualización, como ustedes ya lo saben, son conceptos que usted debe de manejarlos. Yo voy a explicar de manera breve y voy a tratarles de hacerles entender. Por ejemplo, si yo hablo de potenciación, yo voy a buscar de tres autores. Puede ser eh, de un autor, puede ser en este caso el álgebra de Valdor, el álgebra de Mansil y el álgebra de Ardura. Yo de estos autores voy a ver que, cuál de ellos me da un mejor concepto, cuál de ellos me da lo mejor para yo poder transmitir a mis estudiantes. Y por ahí me dice, ok, ar, eh, álgebra de Valdor, me dice, la potenciación es tal, tal, multiplicar por tantas veces, tal, tal, y por acá Ardura me dice otra cosa y por acá Mansil me dice otra cosa. Ya, perfecto. En base a esos tres conceptos, yo voy a hacer uno solo, uno que sea entendible y que sea utilizado para todos. Y digo, ok, referente a esto, yo voy a decir que la potenciación es una multiplicación abreviada, la cual me indica al exponente cuántas veces tengo que multiplicar la base. Listo, nada más acabé con esto y lo hago de manera práctica. Explico las partes de la potenciación y le digo, ok, en la potenciación tenemos la base, la exponente y tenemos la potencia como resultado. ¿Sí? Entonces, lo hago dinámico, puedo utilizar eh, diferentes herramientas, puedo utilizar un FOMIX, puedo utilizar de pronto... Eh, también material lúdico sí si yo quiero utilizar eh, presentaciones lo puedo hacer usted va a tener esa opción si usted quiere hacerlo de manera práctica también lo puede hacer ya dependería en este caso cómo usted si eh, se prepare mejor dicho de todos los tips que nosotros le demos qué es lo que usted podría utilizar y también qué recursos a usted les son eh, también pues factibles, ¿no? Establecer estrategias metodológicas, ya había hablado que es importante qué es lo que usted va a utilizar, qué tipos de estrategias, si va a utilizar pausas activas, si va a utilizar algún tipo de, eh, en este caso, tema o algún ejemplo que le introduzca al tema planteado y verificar también aquí la existencia de educandos con necesidades educativas especiales. Hoy en día... Nosotros podemos identificarlo, podemos de pronto averiguar al docente que está ahí. Por eso dice arriba, investigar. Usted va a investigar antes de que le toque con ese grupo. Usted ya va a investigar porque si usted se va sin investigar, pues lamentablemente ahí sí va a tener ciertos problemas o ¿no? en este caso pues dificultades con el grupo ok muy buenas noches con todos gracias hasta aquí por favor estamos claros compartan reciban esta transmisión no lo hemos hecho hoy por YouTube y ya las próximas lo estaremos haciendo por YouTube ok recursos para la clase usted puede utilizar material didáctico puede utilizar diapositivas si yo utilizo diapositivas puedo utilizar una infinidad de herramientas eh, digitales dentro de esto puedo utilizar Canva usted puede utilizar eh, Genially puede utilizar en este caso herramientas que mejor dicho a usted le favorezca, ¿no? Por ahí puede decir punto. Si usted quiere utilizar punto, excelente. Si usted quiere utilizar eh, alguna herramienta que le parezca súper bien, hágalo. Si usted quiere utilizar PowerPoint, lo puede utilizar, no hay problema. Sí. Eh, papelotes o acá me dice papelógrafos, ya depende de usted, me dice, no, es que yo me manejo muy bien con esto, yo les ejemplifico con esto, yo creé mis propios dibujos. Excelente. Aquí hay algo chévere, ¿no? Recuerden que en educación inicial siempre me gusta trabajar con las profesoras de educación inicial. ¿Por qué? Porque tienen esa creatividad y dice: Ok, yo voy a hablar sobre los animalitos y ellas hasta se disfrazan de animalitos. ¿Por qué no lo hacen con los adultos? De hecho, pasó un tema muy importante con eh, ya eh, lo que es el nivel de bachillerato, ¿no? Con participantes anteriores. ¿Qué hacían los participantes anteriores? Ellos también trataron de eh, involucrarse dentro del tema, de irse dentro de ello. Eh, es más, creo que un profesor hablaba sobre las células, se había hecho una célula el mismo, eh, un tipo traje, entonces excelente, ¿no? Entonces eso fue lo que también ese tipo de creatividad lleva a que usted pues tenga estos puntajes, ¿no? Puede utilizar cuadros sinópticos, organizadores gráficos, de imágenes referentes, etcétera. Hoy en día yo había hablado sobre lo que son el tipo de hologramas, que son los hologramas, cómo se podría utilizar en la educación, Obviamente eso eh, aquí dentro de nuestro país no se da todavía, pero espero ya muy pronto se dé, donde ustedes van a poder ejemplificar, dar una clase interactiva donde se pueda desarrollar lo que son las inteligencias múltiples, donde recuerden que muchos estudiantes de pronto son la parte visual, utilizan su inteligencia visual, la parte abstracta, muchos de pronto la parte auditiva, etcétera, etcétera. Ya, eso lo iremos ejemplificando, ampliando más en nuestros. Cursos ya talleres en clase usted podrá hacer un taller. esto depende y principalmente cómo usted se va a manejar con los tiempos. esto es muy importante dentro de una planificación es muy importante que usted maneje tiempos. sí yo había dicho al inicio la planificación es su columna vertebral, si está bien su tema, está bien su destreza, está bien su indicador, está bien su adjetivo, excelente. Y aún más, si usted desarrolló correctamente las cuatro fases del método ERCA, le va a ir muy bien. Profe, yo puedo utilizar solamente el ERCA. Claramente, el ministerio, depende en este caso, le va a mencionar a usted qué método, método utilizar. Desde el quiero ser maestro 1 hasta el quiero ser maestro 7, se ha venido trabajando con el método ERCA. ¿Por qué el ERCA? Me encantaría eh, que ustedes me respondan en el chat por qué el ERCA, por qué se utilizó o por qué se utiliza el ERCA. Por favor, coméntenme por qué se utilizará el ERCA, por qué no utilizaré el método inductivo, el deductivo, por qué no utilizaré otro tipo de método o por qué se ha venido trabajando durante este tiempo con el método ERCA. Por favor, confirmenme, díganme, pongan sus comentarios. Me encantaría saber sus comentarios, por favor, porque. Es importante, ¿no? Que ustedes sepan por qué eh, se utiliza el método ERCA. Listo. Vamos a ir verificando. Me gustaría saber por qué se utiliza el método ERCA. Ya, eh, no tengo muchas respuestas. Voy a hacerlo de manera breve por cuestión de tiempo. El ERCA se lo utiliza, ¿saben por qué? Porque el ERCA es un método flexible para cualquier área sea para música, sea para educación cultural y artística, sea para matemática, para química, para cualquier tipo de ciencias, el ERCA obviamente se lo utiliza de esa manera y es flexible, ¿ya? Ahora, me encantaría saber, ¿no? Les voy a hacer esta pregunta al final porque muchos me preguntarán qué preguntas me pueden hacer en la entrevista, ¿no? Y eso es lo que, lo que muchos de aquí están pendientes y que no saben, ¿sí? Por acá me dicen para explicar mejor la clase porque se basa en la experiencia. Me parece que a través del juego aprenden más rápido. Excelente, podemos utilizar también el ABP, aprendizaje basado en proyectos, del ABJ, aprendizaje basado en juegos. Todo eso mis profes con mi persona iremos trabajando. ¿Okay? ¿Qué instrumentos pueden utilizar para señalar? Puede ser una luz láser, pueden utilizar una varilla de madera o metal. Aquí. Como les menciono, depende de ustedes cómo lo van a hacer. Profes, me preguntan muchos cómo va a ser la clase. La clase va a ser presencial. Recuerden que en pandemia, por ser pandemia, hubo en ciertas cuestiones de manera virtual, pero la mayoría fueron presencial. Hoy en día, que ya todos estamos presenciales, obviamente presencial. ¿Sí? Va a ser presencial. De pronto, Dios no lo permite, existe alguna cuestión, pues de fuerza mayor ahí tal vez se cambie eso, ¿ya? Eh, si usted quiere hacer algún tipo de tarea, se puede hacer algún tipo de recursos que usted quiera utilizar dinámicas, como yo les dije. De pronto voy a utilizar aquí eh, pausas activas, lo pueden utilizar, lo pueden hacer. Ahora algo importante que usted va a hacer, ¿no? El armado de sus carpetas. Muchos me dicen, ok, pero qué, 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 yo tengo que armar una carpeta, tengo que llevar carpeta. O muchos cursos que hoy les ofertan. No, lamentablemente hoy existe también cierta desinformación. O en este caso, pues se quieren también lucrar de algo que recién aprenden, ¿no? Eh, dentro de esto, de lo que es su carpeta, usted va a ir a su institución, o mejor dicho, a la institución que se ha llamado, al lugar que se ha llamado, usted va a tener que llevar, obviamente, una carpeta con ciertos documentos, con ciertas cuestiones importantes. ¿Para qué? Para que el jurado pueda revisar y decir, ok, yo como rector, como vicerrector, ¿cómo... Eh, en este caso, docente. A ver, vamos a ver si este señor que trae aquí maneja bien. A ver, vamos a ver si lo que me está hablando está aquí dentro de la planificación o si inventó otras cosas, ¿ya? Entonces, lo que usted habla, lo que usted trabaja, tiene que estar plasmado en su planificación y tiene que también estar plasmado en lo que es, eh, puede ser, actividades que usted agne, eh, ingrese a esta carpeta. Sí, portada. Una portada, obviamente, esta portada va a ser su carátula, va a ser la presentación. Dentro de esa carátula van a estar datos importantes de usted, eh, qué institución le tocó, si usted gusta. Aquí esta carátula depende de su imaginación. Cuando ustedes eran, en este caso, niños jóvenes, y si en la universidad lo hicieron, también pues van a saber cómo crear una carátula, ¿no? Poner el sello de la institución. Ya depende de ustedes. Aquí sí es su imaginación. La portada incluye lo que es su tema, el tema que en este caso les ha asignado, el curso, el año, sus nombres y también pues alguna cuestión más que usted quiera agregar ahí. La planificación o el plan de clase es muy importante. Aquí tengo algo que realmente viendo ciertas cuestiones, publicaciones que lamentablemente lo hacen, plan de clase, planificación lo hacen diferente, o sea, le ponen como que fuera diferente. Plan de clase o planificación o micro planificación, recuerden que aquí... Eh, es algo importante, ¿no? Ustedes a nivel de docentes, nosotros como docentes trabajamos lo que es microplanificación. A nivel de institución ya se trabaja otro tipo de, en este caso, formato. Y a nivel ya de Ministerio de Educación se trabaja otro tipo de formato. Ahí viene lo que dice la micro, la nivel mazo y en este caso el nivel Exactamente. Muy bien, gracias profesor. Ahí ustedes van a identificar qué es lo que ustedes trabajan. Excelente, ustedes trabajan en el nivel micro, microplanificación. Esta microplanificación puede ser por unidades didácticas, puede ser en este caso por eh, lo que ustedes tienen, un periodo de clase. ¿Qué es un periodo de clase? Por un tiempo. ¿Sí? Eso es lo que usted va a trabajar aquí. ¿Ya? Ahora, referente a esta planificación, como les había mencionado. Yo les voy a dar un ejemplo rápido, ¿ya? Rápido, porque esto no lo vamos a ver ahorita. De pronto sí les enseñen nuestras eh, diferentes eh, webinars que vamos a ir realizándolo. Y, por ejemplo, esta micro planificación que ustedes ven ya está actualizada, eh, va a tener su nombre, va a tener su área, va a tener el grado, va a tener la fecha, va a tener el paralelo, va a tener eh, el ámbito va a tener eh, la unidad didáctica, tipo de unidad, el tema de clase. Por ejemplo, el tema de clase que aquí le tocó a este compañero son conversiones simples de medidas de longitud del metro a sus, sus múltiplos. ¿Ok? Eh, aquí van a tener lo que es el objetivo de clase. Este objetivo de clase lo puede plantear usted o lo puede utilizar del currículo. Aquí muchos me preguntan, ¿qué vamos a utilizar? ¿El currículo nacional 2016 o el currículo por competencias? Aquí es muy importante que usted recuerde, el currículo nacional 2016 es el currículo madre, es el currículo principal. En ese currículo están todos los temas y el currículo por competencias, obviamente como lo dice, por competencias, está en este caso ciertos puntos. O parámetros, o ya tiene lo que es, o muchos le llaman destrezas, de indicadores, les dicen desagregados. No se llaman desagregados, se llaman graduados. ¿Qué quiere decir graduados? Son bajados, o mejor dicho, eh, trabajados en lo que es para cada grupo, para cada curso, ¿sí? Porque ustedes tienen las destrezas o el currículo. Eh, Nacional 2016 o el currículo por competencias digitales, computacionales, socioemocionales, está trabajado por subniveles. ¿Qué quiere decir esto? Está trabajado lo que es el nivel de educación general básica, eh, me, eh, lo que es tanto media, ¿sí? Elemental. Sí, entonces tienen de esa manera. Elemental comprende de segundo, tercero y cuarto. Media comprende lo que es quinto, sexto y séptimo. ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como me viene eh, por subniveles de elemental, viene una destreza. Eso quiere decir que usted en este curso va a tener que aprender a qué, a no a desagregar, a graduar, a bajar el grado de dificultad para que le funcione, ya sea para tercer grado, para cuarto grado o en este caso para segundo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces todo eso va a aprender, va usted a, a realizarlo. Si ya lo sabe hacer, excelente, ¿ya? Entonces viene otro punto que se llama criterio de evaluación. Aquí viene lo que es la destreza. La destreza es lo que van a aprender los estudiantes. ¿sí? Esa es una destreza, lo que va a aprender el estudiante y que es en este caso el indicador. ¿Qué y cómo usted va a evaluar? Ese es un indicador el tema el objetivo la destreza y el indicador tienen que estar cogidos de la mano no sé si ustedes lo pueden ver ahí cogidos de la mano tienen que estar enlazados como una cadena como un eslabón si ejemplo el tema me dice una cosa la destreza otra cosa el indicador otra cosa el objetivo otra cosa esa planificación no tiene perdón la expresión ni pies ni cabeza sí, entonces desde ahí está mal es importante que usted sepa, en este caso, realizar una planificación coherente. Recuerden que una planificación, o qué es planificar, siempre yo pregunto. ¿Qué es planificar? Por acá me dicen planificar es esto, esto, esto. Ah, ya, entonces es de manera ordenada ejecutar que un objetivo y que ese objetivo sea cumplido al finalizar. ¿Sí? Entonces, todo esto iremos trabajando dentro de ello. Les había dicho que aquí. En lo que es el método, ¿cómo van a aprender? El método es cómo van a aprender, cómo van a adquirir el conocimiento de nuestros estudiantes y cómo usted en este caso va a poderlo aplicar. Sí, aquí sí ya viene su destreza y aquí viene su talento como docente. Estamos claros, por favor. Si estamos claros, hasta ahí denle me gusta, suscríbanse, compartan. Si les está gustando, pues encantado. Si quieren más clases de este tipo con mi persona, por favor, eh, suscríbanse a esta página de Facebook, compártalo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube también. ¿sí? Entonces, esta es una planificación. Obviamente, usted aquí va a tener en este caso también lo que es planificar para. Eh, lo que son curriculares o lo que le llaman adaptaciones. Ya, acá tengo otro ejemplo que va a ser en este caso para eh, física, sí, para la materia de física, por ejemplo. Eh, física, el tema era movimiento lineal en dos dimensiones con aceleración constante, aceleración tangencial, vector velocidad promedio, vector aceleración media, vector aceleración instantánea y sus características. Es un tema muy completo, ¿no? Entonces, dentro de esto depende del docente cómo va a manejar su grupo, cómo va a ser, o mejor dicho, cómo va a trabajar los diferentes conceptos y también ejemplificarlos en un ejercicio, ¿no? Entonces, esto es la parte principal. Eh, profes, por favor, en el chat, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Está entendido este interactivo? ¿Les gusta? ¿Está claro? No hay nada de complicado del otro mundo y que iremos avanzando durante nuestras clases, ¿ok? Por acá me dice, profe, hay cupos. Recuerden que el día de mañana se acaba o se cierra ya los cupos, ¿sí? Entonces, si se inscriben hasta el día de mañana, excelente. Y otro grupo se abrirá si en este caso, pues, eh, sigue todavía eh, la, este proceso, ¿no? Muy bien. Eh, referente a su planificación, ya les había dicho que es la destreza. Usted debe de elegir una destreza en base a ese tema. Yo les explicaré cómo elegir la destreza, cómo buscar en todo este tipo de currículo, cómo trabajar con el tema que usted les ha asignado, obviamente eh, qué puntos usted debe de tomar en cuenta, sí, tanto para la destreza, el indicador y también la parte del método cómo usted va a ir trabajando. Sí, entonces todo esto, recuerden que lo vamos a tener aquí, por ejemplo, ya tenemos una dinámica, yo quiero ver si es factible presentarles, denme un segundito, quiero ver si es factible, más o menos vean cómo va a ser o cómo ustedes pueden prepararlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya le puse un jueguito, miren, vean, alguien me dijo por ahí, Dice, yo aprendo jugando, el ABJ, perfecto. Aquí usted puede aprender jugando, ¿sí? Entonces, hay este juego que usted puede interactuar, que usted puede trabajarlo y que usted puede irlo realizando, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos igual ir realizándolo, obviamente, por cuestiones de tiempo, no lo quiero hacer totalmente. Por ejemplo, ustedes tienen que resolver estas preguntas, ¿no? Dice aquí, ¿con qué palabra...? relacionan la cinemática, ¿sí? Entonces, antes que esto comience a hacerlo, usted ya debería de contestar con qué? La cinemática, con el movimiento, ¿ya? Entonces, aquí hay varias preguntas que usted puede hacerlo. La distancia que recorre un cuerpo en el sistema internacional se mide en kilogramos, pulgadas o metros, ¿sí? Entonces, muchos van a decir, ok, kilogramos, ¿qué son los kilogramos? Unidad de, de peso, pulgadas. Es en el sistema internacional y metros, obviamente, es lo que vamos a trabajar. ¿ya? Por ejemplo, acá, si tus compañeros están concentrado, eh, concentrados, inmóviles, la velocidad es cero, podemos decir que están en, ¿en que están en reposo, en movimiento eh, con velocidad constante, o en este caso cambiando de posición. Si están con velocidad cero, pues diré está en. Reposo, ok. Entonces, este tipo de cuestiones usted puede realizarlos. ¿Y con quién lo va a hacer? ¿Con el profe Jonathan? Claro que sí, con el profe Jonathan va a aprender a hacer todo esto de acá. ¿Sí? Su presentación. Yo quiero ver cómo, profe, usted puede hacer una presentación con gusto. Puede utilizar Genali, puede utilizar, uy, hay una infinidad de aplicaciones que nosotros podemos utilizar. Y esto a usted le va a ver qué calidad de profesor es, cómo maneja. Miren este índice, qué precioso, ¿no? Entonces, yo quiero irme acá y me lleva directamente, ¿sí? Entonces, todo esto yo puedo manejarlo de esta manera y puedo real, relacionar con el estudiante y créanme que el tiempo se va a cumplir, va a aprender, lo va a aprender muy bien, ¿sí? Entonces, para poder avanzar un poco más, tenemos también lo que es ya una evaluación. En esta evaluación yo la puedo utilizar, obviamente. Eh, con todos los estudiantes les explicaré cómo eh, trabajar de manera rápida porque ustedes tienen 40 minutos. Entonces, ¿cómo trabajan en esos 40 minutos? Ya Tenemos una planificación también de lo que es el área de educación inicial, ¿no? Inicial. Aquí tienen cómo trabajar en educación inicial. Es muy diferente. Acá ya se trabaja con lo que es currículos por, en este caso, 2014 o el currículo. Eh, 2016 en la parte de preparatoria. Depende para qué nivel en este caso a usted le sea asignado o le toque dar. Sí, para qué grupo de edades, por ejemplo, usted tiene aquí para niños, ¿no? De 3 a 4 años. Aquí ya le mencionan la edad. Usted aquí también le mencionan el... En este caso, el tema y también qué tipo de elemento integrador va a utilizar. Las profes de inicial ya me van a entender qué es el elemento integrador. Este elemento integrador va a ser cómo yo voy a trabajar con ellos. Puede ser una música, puede ser en este caso un cuento, puede ser... Si usted crea una música, crea un cuento excelente. Hay muchas profes que lo hicieron, que fueron las propias creadoras de esto, de músicas, cuentos, utilizaban títeres, etcétera, y la descripción general de la experiencia. ¿Cuál va a ser la experiencia que ellos van a aprender? Sí. Entonces todo esto se refiere a la parte de, de planificación, a la parte en este caso. Que les había mencionado si sí, talleres si usted tiene talleres van va a ingresar va a poner va a adjuntar eso y qué tipos de recursos también lo va a poner ahí ¿sí? practicar en casa es muy importante que usted practique que usted realice ciertas cuestiones desde su casa y en este caso pues el dominio escénico es muy importante aquí yo explicaré cómo manejar un tono de voz que sea eh, permanente, que no esté al inicio uno y al final termine bajo, o que inicie bien, después termine mal, o que vaya variando. Eso no puede suceder. Puede, en este caso también, eh, la parte de vocalización de palabras tiene que ser correcta, tiene que ser clara. Gestos y movimientos corporales, ustedes saben que es muy importante cómo usted puede eh, también, en este caso, transmitir por medio de sus movimientos, por medio de sus gestos. ¿Sí? También puedo hacerles aquí algo importante, lo que se llama el recorrido del escenario. ¿Cómo usted va a manejar ese escenario? ¿Cómo usted va a trabajar ese espacio de trabajo con sus estudiantes? ¿Cómo va a hacerles interactuar? ¿Cómo va a hacer que ellos eh, no pierdan la concentración en ese tiempo que usted tiene? ¿Sí? Proyectar seguridad y confianza, todo eso estaremos hablando horas antes cómo usted va a tener que estar vestido, obviamente va a ser una vestimenta formal, la puntualidad también es importante y también desde ya meterse en el papel de que usted va a ser ese docente que va a estar ahí, ¿sí? Tiene que manejar sus nervios, obviamente no puede estar nervioso, recordar ciertos puntos o parámetros, por ejemplo, ser jovial, sonreír siempre, es importante eso, ¿no? Tener también paciencia, por algo usted se tomó este... Esta carrera, ¿no? Ser empático, algo importante que a mí me encanta siempre mencionar: que sean innovadores, que sea resolutivo. Si alguien tiene un problema, una inquietud, resuélvalo en el momento, no lo deje al final y resuelva de manera clara. Ok, criterios de ser evaluados. Aquí se toman ciertos puntos para ser evaluados, tanto metodologías, clima de aprendizaje, aprendizaje grupal, promoción de pensamiento crítico, reflexivo, procesos de evaluación. Hasta ahí, excelente. Voy a hacer una pausa para aquellos profes que me están haciendo ciertas inquietudes y preguntas. Gracias por los me gusta, gracias por los me encanta, gracias por compartir, gracias por las personas que también aquí, pues se han unido de diferentes lugares, ok. Por acá me dice hay que llevar impresos los talleres. Claro, usted va a llevar impresos sus talleres o certificados. Sus certificados los va a cargar, no va a tener que llevar, es solamente lo que se refiere a clase demostrativa. Quiero inscribirme, por favor, dice el costo. Dice, eh, con mucho gusto. Tú, acá abajo tú tienes lo que son números de contacto, donde te vas a poder contactar con cualquiera de ellas. Eh, van a darte la información. Y recuerden que ustedes tienen en este caso capacitación que es lo más importante. Y certificado al mejor precio del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos la situación que está en nuestro país, entendemos que ustedes, muchos de ustedes, no tienen o cuentan con trabajo. Yo entiendo su situación porque también muchas veces pasé por ustedes y por eso somos el centro de capacitación, capacitación número uno. No solo es de este proceso, nosotros venimos desde el quiero ser metro uno. Lamentablemente, pues el que manejaba esto era mi padre, él ya viene trabajando desde años atrás, ahora yo tomé el control y. Eh, para esto tuve que prepararme. No solamente soy ingeniero mecánico como profesión, también soy magíster en este tengo tengo un masterado para poder trabajar con ustedes y para también entender y saber qué es la educación. Entonces es muy importante prepararse y capacitarse eh, en este caso de manera continua, sí. Y también pues muchos nos conocen que realmente también pues ayudamos a ustedes y tratamos de que ustedes puedan obtener y este, este caso pues por medio de estos concursos ustedes puedan obtener lo que más anhelan, lo que es un nombramiento, ¿sí? Eso es lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros vamos a contribuir con ustedes y en este caso pues el curso y el certificado por promoción ustedes van a tener un costo en un costo de 60 dólares. Por favor, pueden comunicarse con sus asesoras. Es un costo promocional. Hágalo, comuníquese. Y en este caso, pues si usted solamente quiere el curso, el curso le cuesta 30 dólares. Sí, si quiere el curso y certificado, le cuesta 60 dólares. Aproveche. Es el mejor precio del mercado. Tiene un excelente aval. Hemos... Eh, trabajado con docentes para censos, para recategorización, que son docentes que requieren más números de horas y esos procesos igual son hartos, les verifican que sean válidos los certificados, les verifican que cumplan eso. Entonces nosotros ya tenemos una amplia experiencia, no es primera vez, no es primera vez que damos estos certificados, tienen la garantía de nosotros, tienen el respaldo de nosotros, de nuestra institución y de las instituciones que nos avalan. Sí, tenemos de universidades, tenemos de en este caso de institutos y estamos buscando cada día más mejorar con ustedes y darles la mejor calidad para que obviamente pues eh, recuerden que nosotros pues trabajamos con la calidad. Esa calidad es la que nos ha permitido seguir eh, estos cursos para que ustedes también sean ganadores, ¿ok? Entonces comuníquense por favor abajo, voy a seguir con la clase que estábamos, mil disculpas si de pronto no les puedo responder todo, ¿ok? Entonces es importante que usted pueda también desarrollar su clase por medio de diferentes cuestiones, ¿no? Entonces salude a sus estudiantes, entregue las carpetas. Ahora, si usted me habla de jurado, ¿quién va a estar de jurado? Obviamente va a ser el eh, en este caso de la institución donde usted vaya puede ser el rector o vicerrector o puede ser un encargado de él, sí sí puede ser que el rector o el vicerrector tiene una reunión, puede dejarle al inspector general, ellos son las autoridades de la institución. Sí, principalmente. Segundo evaluador es el docente que va a estar en este caso a cargo del curso que a usted le toque. Sí, ese docente le va a evaluar. Eh, Como se hacía en anteriores concursos, también había donde un estudiante también participaba y era el que le evaluaba a usted, el que daba también un punto, el que le veía, el que también podía calificar. Y también se invitaba a padres de familia que pueden estar presentes ahí. Sí, o a veces el que lleva la mayor eh, control es el. Eh, en este caso el directivo de la institución. ¿sí? Antes de esto es importante que usted pueda entregarlos, en este caso ir en, llamémosle nombres, eh, su identificación. Puede distribuir del espacio físico, puede ser que usted diga, no, voy a cambiarles de puesto a estos estudiantes, puede ser que usted ya solo con observar, puede ser que ya vio que por ahí conversa un grupo, los puede cambiar, puede tomar ese control, sí. Establecer reglas y rutinas es muy importante, que como dice, pues, eh, reglas claras. Vamos a tener un excelente juego, ¿no es cierto? Entonces es importante que usted desarrolle eso. Desarrolle desde su clase, puede utilizar, proyectar, puede colocar, escribir el objetivo de clase. Esto es importante, que usted siempre siempre identifique, que usted siempre dé lo que es el objetivo de clase. ¿sí? Eh, obviamente, dentro de todo esto que les había dicho, se estará mencionando dentro de lo que es la parte de la. Clase demostrativa, lo que es el ERCA. Por ejemplo, eh, por ahí alguien ya me mencionó y alguien me dijo, profe, ¿qué preguntas van a tener o qué preguntas son las que nos toman eh, en este caso? Eh, los tipos de preguntas que ustedes tienen pueden ser referentes a su mismo tema, pueden ser referentes a la parte eh, tecnológica, o puede ser, como yo siempre les digo a ustedes, vamos acá a hacer una. Una pequeña pausa. Puede ser que yo les diga a ustedes, ok, ¿qué es el ERCA? Dígame qué es el ERCA. Ya, por ahí el profe por los nervios me dice, el ERCA es eh, algo que se utiliza para desarrollar la planificación, ¿ya? Entonces no me lo dijo claro. El ERCA es un método, en este caso, que yo puedo utilizar y que obviamente tiene sus fases para poder desarrollar mi clase. Recuerden que yo ya les había dicho a ustedes cómo van a aprender entonces, qué método utilice el ERCA y cómo van a aprender por medio de qué? Por medio de la experiencia, por medio de qué? De la reflexión, de la conceptualización y en este caso lo que es la aplicación. Sí, qué es la aplicación. Hay algo importante que yo siempre menciono. Cuando usted trabaja en la aplicación, usted también tiene que conocer lo que es y lo que van a trabajar con nosotros, van a hacer las diferentes taxonomías, tanto de Robert Marzano y de Bloom, que son excelentes y que por medio de ellas usted va a poder llegar al estudiante. ¿Cómo va a poder llegar al estudiante? Hay algo que realmente usted debe de saber, es que si usted conoce, maneja correctamente lo que es en este caso eh, tanto el tema, usted lo va a poder eh, ejemplificar de manera clara lo va a poder sintetizar correctamente, lo va a poder, en este caso, también transmitir a los demás de manera eficaz, ¿sí? Entonces, todo eso estaremos trabajando tanto en este curso. Recuerden que este curso ya lo hemos venido trabajando anteriormente, anteriormente en anteriores procesos y, obviamente, ciertos procesos tienen ciertos cambios. Recuerden que... La anterior ministra trabajaba de una manera, esta nueva ministra trabaja de otra manera, entonces cada gobierno trae diferentes cuestiones. Por ejemplo, en lo que era el test transformar, anteriormente se llamaba SNAT, anteriormente se evaluaba lo que era matemática, física, química, vino, eh, en este caso, otra persona lo llamó test transformar, tomaba eh, ciertas evaluaciones que sean más rápidas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, cada ministro obviamente cambia esta parte de aquí, ¿sí? pero en la parte de lo que es clase demostrativa, como les había mencionado, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque esto ya está establecido. ¿Qué es lo que se realiza en una clase demostrativa? Son estos puntos y parámetros. Ya no le evalúa el Ministerio de Educación, aquí le evalúa el directivo que está en esa institución. Si a usted le cae bien, si usted se apadrinó de ellos, ya es cuestión, en este caso, y ética de ustedes. Yo no puedo decirles no lo hagan, ni tampoco eso, ya eso depende de ustedes, porque como ustedes saben, pues la viveza criolla Existe en diferentes lugares. ¿sí? Ahora, en lo referente a preguntas, nosotros tenemos también lo que se llaman rúbricas de evaluación. Estas rúbricas de evaluación, ¿cómo van a ser evaluados ustedes? Es una entrevista que se le hace al final, ¿sí? Ok, terminó su clase, sale usted, comienza a evaluarle, ingresa otra vez y viene aquí en un tiempo de 15 minutos y pueden hacerle diferentes preguntas, ¿sí? En esta rúbrica de evaluación, por ejemplo, es entregada al directivo. El directivo va a decir, ok, propone alternativas o soluciones viables apegadas al marco legal frente a problemáticas planteadas y aquí él va a responder referente a esto, malo, bueno, muy bueno o excelente. Él tiene en este caso el poder de poner estas opciones de aquí, ¿sí? Entonces tiene alrededor de siete de perdón siete opciones por ejemplo domina la calidad del ambiente virtual puede ser virtual puede ser presencial y ellos le pueden poner excelente muy bueno bueno o malo tienen esas opciones de aquí sí entonces referente a eso es lo que ustedes le va a mencionar la entrevista vuelvo y repito tienen ellos la potestad de preguntarle en base a un, a un banco de preguntas que el ministerio de educación le da o puede ser en este caso Preguntas que le quiera mencionar, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir la reflexión que. ¿En qué consiste la reflexión? Entonces me va a decir, ah, ya, la reflexión es la relación del tema con la experiencia. Se pueden realizar preguntas, aportan ideas generales, excelente, muy bien, ¿sí? Entonces de eso referente a esto. Profes queridos, como ustedes pueden ver, nosotros contamos ya con diferentes cuestiones eh, que hemos venido trabajando, pero hemos emigrado a una plataforma, aparte de esto, ustedes van a tener una plataforma muy Dinámica excelente. Por ejemplo, esta es nuestra plataforma. Ustedes van a ir a www.ingement.com. Es algo que realmente, pues nosotros como centro lo hemos hecho, hemos mejorado y lo tenemos para ustedes. No quiere decir que de su clase grabada la va a ver por medio sí. de un link, por medio de una carpeta de Google Drive. No, usted va a entrar a esto, donde obviamente, como usted puede observar, Va a entrar aquí, miren, hay clase para educación o para la básica superior, para educación general básica, para educación inicial y para así diferentes cursos que nosotros ya hemos trabajado. Usted va a ingresar a uno de ellos, por ejemplo, a este de aquí. Usted va a realizar su compra, ¿sí? Si solamente quiere eh, lo que es el curso, o si en este caso usted quiere el curso más certificado que estamos de promoción, y usted va a elegir, ok, yo quiero comprarlo ahora, y aquí está que qué es lo que va a aprender, qué es lo que va a tener aquí adentro. Y es más, usted va a poder verificar qué temas ya están aquí, ¿sí? Armado de su carpeta, planificación, sus clases grabadas van a estar aquí. Entonces, todo eso usted lo va a obtener. Va a tener también simuladores donde, de hecho, van a estar preguntas cargadas referente a... Puede ser a ciertas que puedan estar tomadas en esta entrevista o que se ha tomado de procesos anteriores y que a usted le guiarán. Vuelvo y repito: esta es una plataforma interactiva donde usted va a poder revisar, donde usted va a poder subir también, eh, en este caso, eh, deberes, porque obviamente usted al finalizar, aquí quiero mencionar algo: usted al finalizar. Esto va a rendir o va a dar lo que es una clase demostrativa, ¿sí? De manera virtual, con mi persona. Yo voy a ser el que le va a evaluar. Yo voy a ser con los otros expertos los que le mencionemos qué está bien, qué está mal y qué es lo que debe de mejorar. ¿Ok? Entonces eso es lo que usted va a tener al final. Va a estar... Excelentemente preparado para dar esta clase demostrativa. Sí, por acá me dice: ¿el certificado de este curso nos sirve para méritos del proceso? Claro, encantado, le respondo. ¿Le va a servir? ¿Le va a ser útil? Claro que sí. ¿Ese certificado es válido? Sí, es válido. Ok. Eso de ahí, recuerden, muchos de ustedes, va a ser. Otorgado por un eh, centro, en este caso que es nosotros, y con el aval de la universidad que nosotros trabajamos. No tengo por qué ocultar: es la Universidad Tecnológica Israel, es una universidad ecuatoriana tiene registro aquí, también estaremos trabajando con otras universidades muy a futuro, pero para este proceso les voy a explicar el certificado. Como ustedes pueden ver, este certificado les va a ser válido para ello. Aquí estará el número de horas que ya entregamos, mejor dicho, esto ya es un grupo de docentes que trabajaron y que se les estará entregando porque el día de hoy no llegaron los certificados. Como ustedes pueden ver, Quito 6 de enero no llegaron hoy, donde está la firma del director de la universidad, donde está mi firma electrónica del centro de capacitación. Y aquí dice, centro de capacitación con el aval de la Universidad Tecnológica de Israel. Tiene códigos de seguridad y son este tipo de certificados los cuales nosotros trabajamos. ¿Les parece bien? Sí, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden imprimirlo directamente y listo. ¿Cómo se entrega? Obviamente sus certificados se entregan de manera... E digital se les entrega por su correo electrónico una vez que ustedes se inscriban, ¿sí? Para mí ha sido un gusto poder acompañarles aquí la clase demostrativa, estaremos trabajando por nivel, recuerden hasta el día de mañana pueden matricularse pueden acceder a esa promoción de 60 dólares, prepárense con los mejores, prepárense con Ingemen recuerden que nosotros preparamos ganadores, ¿sí? Listo que tengan una excelente noche, nos vemos en la capacitación del día lunes y en este caso estaré trabajando algunos webinars. Recuerden suscribirse a nuestros canales, seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartirlas. Recuerden que esta clase queda grabada. Si por algún motivo llegó tarde, va a estar grabada. Lo que es usuario y contraseña, correcto. Va a haber un curso donde van a tener gratuito, ¿sí? También ahí se van a registrar en la página. Eh, voy a darle rápidamente ya para culminar. Usted se va a registrar justamente aquí. ¿Sí? para registrarse usted va acá, voy a cerrar sesión de esta parte de aquí, usted se va a registrar aquí, ¿sí? se registra con su, en este caso va a elegir un correo electrónico, ese correo electrónico tiene que ser personal, va a poner su nombre, el nombre de usuario, no ponga apodos, va a poner su contraseña y va a confirmar su contraseña, esa contraseña tiene que acordarse, no le voy a resetear, una vez que usted ya realice eso va a ingresar acá, Sí, por ejemplo, yo voy a hacerle con este participante. Una vez que usted ingrese, va a tener todos los cursos, ¿OK? Si es gratuito, ahí va a salir un curso que va a decir gratuito. Ese de ahí, obviamente, va a ser menos número de horas y usted pagará solamente por el certificado. ¿OK? Listo, mis profes, una excelente noche. Les espero en la capacitación del día lunes. Que tengan una, un bendecido fin de semana, ¿no? Así que vayan y disfruten.